es el tiempo que llevan los de la distancia olímpica, 1 hora 6 minutos. La distancia sprint llevan... Hay equipos donde están formados por 3 personas, donde cada uno de ellos hace una de las... Normalmente, puede ser que un equipo de distancia olímpica salía Guillem Rojas, que es un excelente triatleta, con un muy... Ahora lo veremos. Y ahora mismo nos acá tendremos que ir preparado. Minutos ahora mismo. No, una hora justa. Es cuando nos llega un tercer corredor, es mañana. Y Sende. Veremos, creo que es. Vamos a ver un tramo de carrera a pie divertido, porque ya sale en primera posición Enric Bondú. Coge cabeza de carrera, sale como un tiro. Enric Bondú sale a un ritmo muy bueno. Vamos Enric, fuerte aplauso, vamos Dios. A por Enric, vamos Chavo. Guerra de dos, primera y segunda posición. Pero por detrás tenemos a 2 triatletas que salen también a muy buen ritmo. Es Maña que sale al sprint en busca de esas primeras. Atenta, Chico Mazo, ya la transición. Inicia el tramo de carrera a pie, hace ya el giro en la zona de boxes y empieza ya a hacer el último tramo de transición para iniciar esos últimos 4,5 kilómetros. A partir de aquí tenemos que contar aproximadamente unos 15, 17 minutos, que es el tiempo que van a llegar los corredores, es decir, a nos marca 1 hora 16, a nos marca Mercedes muy cerquita, se escapa Pentaché. Y haciendo rápido ese cambio de carrera a pie, cuando iniciando este tramo de carrera a pie, en busca de la primera posición de veteranos, en busca de la caza y captura de Pentaché. Vamos, vamos a ver, y como decíamos, nos quedan poco más de 12 minutos para recibir a los primeros clasificados en la línea de meta. No, esas primeras posiciones... en meta con los primeros en la zona de transición de premios, también preparada al lado de la llegada de meta. Tenemos a Pere Marquina, también es el tercer, si no equivocamos, el tercero de la categoría de veteranos en la zona de transición, porque además van llegando, que llega a la línea de transición cuando nosotros estamos a menos de 10 minutos, seguramente va a recibir al primer clasificado. Decíamos que se echaba un ring, o los dos que venían por detrás, que realmente van a volver.